Muy buenas tardes a todas y a todos. Fundación Casanova les da la bienvenida a esta plática de la adicción como trastorno de salud. Vamos a dar unos minutos antes de iniciar. Gracias por su paciencia.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan a esta plática. Gracias a los que nos acompañan por Zoom y a los que están también viéndonos a través de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Como les decía, esta es una plática titulada La adicción como trastorno de salud. Originalmente está dirigida para todos los alumnos del CONALEP. Esperemos que de alguna u otra manera pues puedan escuchar esta plática, si no es en este momento, que lo puedan hacer más adelante. ¿Sí? Los profesores preocupados por la situación y tratando de brindarles herramientas e información, pues organizaron junto con la Fundación Casa Nueva esta plática. Entiendo que están en su semana de prevención de adicciones, así que esperemos que les sea de utilidad. Bueno, voy a dar esta charla. Si al final hubiera algunas personas que quisieran hacer preguntas, que tuvieran inquietudes, con gusto las podemos nosotros responder. Me gustaría de alguna manera también interactuar con las personas que están conectadas, sobre todo por vía Zoom. Si al final quisieran poner su audio y su video para que pueda yo verlas, y si no, bueno, pues entenderé que todo está muy claro. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta plática con algunos conceptos básicos que para nosotros es importante que a ustedes les queden claros. Tengo entendido, insisto, que esta plática está dirigida a los jóvenes. Puede ser que haya otra población, personas adultas. Yo creo que para todos es importante y valiosa esta información que vamos nosotros a proporcionar. Bueno, vamos a empezar con el concepto de droga. ¿Sí? La Fundación Casa Nueva se dedica a la rehabilitación de adicciones a sustancias, a drogas que le llamamos psicoactivas adictivas. Entonces vamos a tratar de definir a qué nos estamos refiriendo. Todos sabemos también que hay otros tipos de adicciones, ¿no?, que no son a sustancias, pero en esta ocasión nos vamos a centrar a las sustancias. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar describiendo lo que es una droga. Y la definición dice que es toda aquella sustancia o mezcla de sustancias distintas a las necesarias para el mantenimiento de la vida, que al introducirse en un organismo vivo modifica alguna de sus funciones y a veces la propia estructura de sus tejidos. Bueno, esto que está subrayado aquí en su pantalla, en esta definición, es importante, ¿sí? Todo aquello que nosotros introducimos a nuestro organismo y que es distinto a lo que necesitamos para mantenernos con vida, le podríamos llamar una droga, ¿ok? Si nosotros bueno, pensamos qué es lo que necesitamos para mantenernos con vida, pues básicamente podemos decir que alimento, oxígeno y agua. Fuera de otras sustancias, ya podríamos estar hablando de una droga. Tampoco quiero que ustedes consideren esto como algo alarmista. Una droga en este sentido podría ser, pues, si nosotros consumimos un paracetamol, ¿sí? A eso podríamos llamarle una droga. Sin embargo, tenemos otro tipo de sustancias a las que vamos a llamar drogas que son psicoactivas. Esto, a diferencia de un paracetamol, pues ya tiene otras implicaciones, ¿ok? La droga psicoactiva es aquella droga que actúa modificando esencialmente las funciones mentales superiores del cerebro, tales como el pensamiento, la memoria y el juicio. Si nosotros tuviéramos que poner un nombre aquí, les decía yo, una droga puede ser un paracetamol que nosotros estamos consumiendo para algún tipo de dolor, ¿sí? Pero un paracetamol no va a cambiar ni nuestro pensamiento, ni nuestra memoria, ni nuestro juicio. Sin embargo, si nosotros vamos con un médico que nos receta un antidepresivo, entonces eso sí podría de alguna manera cambiar nuestro pensamiento. En este caso, a lo mejor no va a cambiar nuestra memoria, nuestro juicio, pero sí podría cambiar nuestro pensamiento. Entonces estamos hablando de una droga que le llamamos psicoactiva. Y tenemos aquellas sustancias en las que nosotros nos vamos a centrar específicamente cuando hablamos de problemas de adicción, ¿ok? Que son las llamadas drogas psicoactivas adictivas. Estas son aquellas drogas que a través de las reacciones placenteras, subjetivas y del proceso de neuroadaptación que produce,
puede causar una adicción o una dependencia. Entonces, quiero dejar muy claro, no es lo mismo un paracetamol, ¿sí?, que a lo mejor es una droga en los términos en los que nosotros lo estamos aquí compartiendo, no es lo mismo un antidepresivo y no es lo mismo que nosotros que vayamos a introducir a nuestro organismo alcohol u otro tipo de sustancia como cocaína o como marihuana, ¿sí? Estas últimas, estamos hablando ya de drogas que van a modificar nuestro pensamiento, nuestro juicio, nuestra memoria, pero que además van a producir a nivel cerebral un fenómeno que llamamos neuroadaptación. Y también se produce algo que llamamos, se activa un sistema de recompensa. Ustedes ven aquí en la pantalla una neurona o un sistema aquí de neuronas en donde, bueno, todos funcionamos de una manera, digamos, natural sin el consumo de sustancias. Y de manera natural también se activa este fenómeno de recompensa del que yo les estoy hablando. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, como es una actividad placentera, ¿no? A lo mejor ciertos alimentos son más placenteros que otros para diferentes personas, pero es una sensación placentera. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, también esa es una sensación placentera. Y esto se activa un sistema de recompensa que le llamamos. Sin embargo, con el consumo de las sustancias, nosotros estamos constantemente activando, ¿no?, este sistema de placer, de recompensa, porque también se está desarrollando en nuestro cerebro un fenómeno que llamamos neuroadaptación. Es decir, que la neurona se adapta a la presencia de la sustancia y como le va a generar una reacción placentera, lo que va a pasar con la neurona es que cada vez va a querer más y más y más de esta sustancia. Hay sustancias que son sumamente adictivas, ¿sí?, y que rápidamente pueden hacer que se desarrolle este fenómeno del que estamos hablando de neuroadaptación. Algunas tal vez van a tardar un poco más, depende por supuesto también de la frecuencia, depende de cada persona, de su complexión, de su estado de ánimo, puede depender de muchos factores, pero todas las sustancias de las que estamos hablando, que son drogas psicoactivas, adictivas, van a hacer que en nuestro cerebro se desarrolle este fenómeno de neuroadaptación, en donde la neurona o las neuronas en general pues van a querer más de esta sustancia porque van a generar sensaciones sumamente placenteras. Ahora es importante que no nos quedemos solamente con esta parte del placer. Originalmente las sustancias sí tienen este efecto, pero tarde o temprano, como el cuerpo va necesitando cada vez más y más y más, ¿no?, la persona tiene que consumir cada vez mayor cantidad o mayor dosis, pero ya no solo para experimentar sensación de placer, sino también porque la falta de esta sustancia en el cerebro también va a empezar a provocar en algún momento malestar, ¿sí?, lo que llamamos síndrome de supresión, que ahorita vamos a tratar también de definir de qué estamos hablando cuando mencionamos esto del síndrome de supresión. Bueno, quiero presentarles también una clasificación muy sencilla. Podríamos encontrar varias clasificaciones cuando hablamos nosotros de drogas o de sustancias. Aquí yo nada más les presento tres. Por sus efectos terapéuticos, tenemos sustancias que son médicas y no médicas, ¿sí? Vas con un doctor y te receta algo, estamos hablando de una sustancia médica. A lo mejor otras no tienen ese efecto, entonces esa es una primera clasificación. Luego, por su adaptación biológica, que esas son en las que nos vamos a centrar, ¿sí? Puede haber sustancias adictivas y no adictivas, y también por su permiso de uso, que pueden ser legales o ilegales. Básicamente nosotros vamos a centrarnos en estos dos últimos grupos, ¿no? Sustancias que son adictivas y que pueden ser legales o ilegales. No hay que minimizar que en este caso, por ejemplo, el tabaco y el alcohol, aunque son sustancias de uso legal, también generan dependencia o adicción. Bueno, otra cosa que me parece sumamente importante que ustedes también puedan tener en consideración, porque pues, solemos escuchar de diferentes maneras de llamar a una persona con un problema de adicción o cuando nos referimos a un problema de adicción, a la enfermedad como tal,
Hay personas que le han llamado drogadicción, farmacodependencia, dependencia, ¿no? A lo mejor en otro tiempo, años atrás, tenían otro nombre, pero todos ellos son sinónimos, ¿sí? Lo que para nosotros es importante que quede claro es que todo se trata de una enfermedad. Lo mismo si hablamos del alcoholismo. Digo, hemos hecho una distinción, ¿sí? Simplemente por la sustancia, pero básicamente estamos hablando de una enfermedad. Actualmente, el término correcto que se usa para referirnos al consumo de sustancias y a la enfermedad es trastorno por consumo de, ¿sí? Puede ser trastorno por consumo de alcohol, trastorno por consumo de marihuana, o trastorno por consumo de cristal, cocaína, etcétera. Y podemos todavía agregarle el término de si es severo, si es moderado, ¿ok? Hay criterios para nosotros saber si estamos frente a esta enfermedad. También es importante para mí aclarar que no todo consumo nosotros vamos a decir que ya estamos frente a una persona que tiene un problema de adicción o este trastorno o esta enfermedad, ¿sí? Hay criterios que necesitamos tener claros para tampoco satanizar. Desafortunadamente, bueno, pues las drogas legales ahí están y van a estar y siempre estarán presentes en la vida, en la sociedad, en la vida de las personas, pero eso no significa que porque están ahí presentes y que porque hay gente que las consume, vamos a decir que todos tienen un problema, ¿ok? En este caso, bueno, es importante aclarar esta parte, ¿no? O enfatizar. Se considera una enfermedad porque las drogas cambian la estructura y el funcionamiento cerebral, ¿sí? Estos cambios pueden ser de larga duración y pueden también conducir a conductas peligrosas. En la imagen que ustedes tienen aquí en su pantalla, nos está mostrando dos cerebros, el que está de azul con tintes rojos, nos dice que es la actividad cerebral saludable, ¿sí? De una persona en un funcionamiento normal o saludable, ¿sí? Pero del otro lado está un cerebro con dos tonalidades de azul y si ustedes se dan cuenta, pues se ve diferente. Y esta es la actividad cerebral de un usuario de drogas o de sustancias psicoactivas adictivas. Entonces, esta enfermedad de la adicción, como dice aquí, cambia la estructura del cerebro, cambia su funcionamiento y por eso en las personas cambia su juicio, su memoria, su razonamiento, ¿no? Y se desarrolla toda una serie de situaciones sumamente complicadas y también peligrosas. Ya que mencionamos esta parte de las situaciones peligrosas, para mí también es importante que ustedes puedan ver cuáles son los trastornos en los que se puede caer, ¿no? O los trastornos que las sustancias pueden generar, ¿sí? Porque los chavos se quedan con la idea de las sensaciones placenteras que la sustancia, llámese la que sea, puede generar cuando uno la consume. Sin embargo, necesitamos estar muy claros de que el consumo de sustancias puede provocar otro tipo de problemáticas a nivel físico, a nivel cerebral, ¿sí? No solemos nosotros a lo mejor tener claridad de qué antecedentes tenemos en nuestra historia familiar, no sabemos a lo mejor si hay un trastorno mental, no sabemos si hay algún otro antecedente que pudiera de alguna manera, al combinarse con el consumo de sustancias, desencadenar algún otro problema de salud físico o de salud mental. Entonces, bueno, conocer nuestros antecedentes es importante, pero aun y cuando no tuviéramos esos antecedentes, créanme que las sustancias pueden generar otro tipo de problemáticas. Y bueno, aquí yo les presento algunas. Tenemos en primer lugar pues la intoxicación, ¿sí? El solo hecho de que tú consumas en este momento 4, 5, 6 cervezas o copas de licor o que te metas un churro, eso ya le estamos llamando intoxicación. Sí, porque en ese momento ya está cambiando tu funcionamiento cerebral y la manera en que tú estás percibiendo las cosas, ¿no? Y dependiendo de las sustancias, bueno, ustedes saben, a lo mejor cambia la manera en la que hablas, cambia tu pensamiento, ¿no? Cambia tu rostro, en fin. Entonces, para cada sustancia hay
señales de intoxicación. No me voy a detener en estar hablando de qué pasa si consumes marihuana o qué pasa si consumes cristal. Yo no dudaría que muchos de ustedes pues ya tengan claridad de eso, o que hayan a lo mejor por curiosidad investigado eso, o que sepan por otras amistades qué es lo que pasa al consumir X sustancias, ¿sí? Pero cada sustancia tiene sus características, ¿no? Hablando de la intoxicación, hay sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, hay sustancias que son estimulantes, y dependiendo de eso es el tipo de intoxicación o de las conductas que tú vas a tener luego de la intoxicación, ¿sí? Esa sola acción pues ya te puede poner en riesgo. Alguien que toma, ¿no?, lo que se pasa del consumo de alcohol, por supuesto que en estado de intoxicación puede tener ya un accidente, puede decir cosas que no quería, hacer cosas que no deseaba. Entonces ya el simple hecho de estar intoxicado y de no estar en tu juicio, pues te puede traer consecuencias. Otro trastorno que es inducido también por las sustancias, les hablaba yo hace ratito del síndrome de abstinencia. Originalmente las personas empiezan a consumir por toda esta sensación de placer y por la neuroadaptación que se da a nivel cerebral, pero llega un momento en que las personas ya no consumen para experimentar placer, sino para calmar, digamos, el dolor o todo el malestar físico que se presenta si tú intentas dejar la sustancia, ¿sí? O sea, si tu cerebro, si tus neuronas ya se han adaptado a la presencia de las sustancias y ya se ha desarrollado la dependencia a nivel cerebral, en el momento en que la persona intente dejar la sustancia, se va a presentar un síndrome de supresión o de abstinencia, que es el reflejo de que su cuerpo, su cerebro necesita a la sustancia esta a la que se ha adaptado, ¿sí? El síndrome de supresión o abstinencia también es diferente de acuerdo a cada sustancia. Hay síndromes de supresión bastante severos en donde desafortunadamente las personas pueden llegar a morir, ¿sí? Uno de ellos es el síndrome de supresión del alcohol. Alguien que tiene un problema de alcoholismo severo y que entra en un síndrome de supresión, por supuesto que puede llegar a desafortunadamente a perder la vida. Otros síndromes pueden ser bastante desagradables, pueden ser tardíos, ¿sí? Pero con una medicación adecuada la gente por supuesto que puede salir adelante. Bueno, delirios también es otro trastorno inducido que la persona puede presentar, ¿no? De acuerdo a la sustancia también que está consumiendo. Trastornos amnésicos o pérdidas de memoria, que puede ser en la intoxicación, puede ser en la abstinencia, puede ser con la mezcla de diferentes sustancias, ¿sí? Trastornos psicóticos inducidos. Nosotros desafortunadamente recibimos a muchas personas que llegan requiriendo la atención y que tenemos que remitirlas primeramente antes de que se atienda el problema de adicción a un hospital de salud mental, porque evidentemente las personas se encuentran pues fuera de la realidad y que tiene que ver con todos estos trastornos que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Trastorno del estado de ánimo, por supuesto las sustancias generan cambios muy drásticos en las personas. Las personas a lo mejor muchas veces llegan a buscar la ayuda por una depresión, pero muchas veces esta depresión pues también es causada por el consumo de sustancias o por la falta de sustancias. Entonces, estamos hablando de que esto es a nivel cerebral. Entonces, aunque en este caso yo quisiera compartirles, nosotros los psicólogos siempre hablamos de la parte de las emociones y cuando hablamos de las emociones, ¿no?, como que nos dirigimos a esta parte del corazón, ¿no? Pero la verdad es que las emociones también se originan a nivel cerebral. Entonces, si estamos hablando de que las drogas afectan esta parte de nuestro ser, ¿no?, la máquina principal, por supuesto que a consecuencia de eso hay cambios en nuestro estado de ánimo. Trastornos del sueño también suelen presentarse porque, bueno, las sustancias, dependiendo de la que estés consumiendo, hay personas que pueden pasar 2, 3 días sin dormir por estar consumiendo una determinada sustancia, porque la sustancia les quita el sueño, ¿sí? Y puede ser muy, también eso
¿no? Genera otro tipo de trastornos. Digo, si en una, en condiciones normales, una persona que no duerme 2, 3 noches por alguna situación, pues puede empezar a tener malestares físicos, ¿no? Dolores de cabeza, puede estar irritable. Pues ahora imagínense por alguien que está consumiendo una sustancia y que lleva un periodo bastante considerable, ¿no? De falta de sueño. Entonces, claro que eso también se vuelve un trastorno. Bueno, la ansiedad es otro trastorno que se puede desarrollar a partir del consumo de las sustancias o por la falta de las sustancias o por la combinación de estas. Y también es algo que se tiene que atender. Y finalmente, otro caso que planteamos aquí también es esta parte de la disfunción sexual. ¿Sí? Hay sustancias que sí te llevan a como a un despertar en apariencia de pensamientos sexuales o de apetito sexual, pero el funcionamiento a nivel fisiológico se ve completamente afectado por la presencia de las sustancias. ¿Ok? Entonces, una cosa es el pensamiento y otra cosa es que tú puedas funcionar adecuadamente en esta área de tu vida, ¿no? Si están consumiendo sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, pues evidentemente también van a tener repercusiones en esa área. Y bueno, hay que decirlo, hablando específicamente de este tema de la sexualidad, o sea, las personas empiezan cada vez a perder más el interés por cosas que antes eran importantes para ellos, y una de esas cosas puede ser el tema de la sexualidad. Prefieren estar en consumo, y dejar de lado estas áreas de la vida. Todo esto, obviamente, estamos hablando a nivel físico, a nivel mental, ¿sí? A nivel fisiológico, pero por supuesto que tiene repercusiones en otras áreas de la vida de la persona. ¿Sí? Ustedes imagínense una persona con alguno de estos trastornos, la afectación que genera a nivel familiar, ¿sí? La afectación que se genera a nivel económico, la afectación que se genera a lo mejor a nivel laboral, en todas las áreas de la vida. Entonces, aparentemente estamos hablando de situaciones a nivel físico o que requieren solo de atención médica, pero la verdad es que no podemos dejar de lado todas las otras áreas que repercuten, ¿sí? En la vida personal y en todas las áreas. Bueno, vamos a revisar un poco esta parte de los criterios, ¿sí? De por qué es que llamamos a el consumo de sustancias ya una enfermedad. Les decía yo, no podemos satanizar y que porque alguien ya consumió ya vamos a decir que es alcohólico o que tiene un problema de adicción a X sustancia. O sea, hay criterios que están perfectamente descritos y que nosotros tenemos que identificar. ¿Sí? Por lo menos en Casanueva, uno de los requisitos para que alguien pueda estar en tratamiento con nosotros, ser internado con nosotros, es justamente revisar todos estos criterios y no nada más atender o estigmatizar a una persona cuando su consumo pues no reúne todas estas características que vamos a ver a continuación. Sí, voy a hablar aquí específicamente del alcoholismo, pero sí me gustaría que para todos los que nos están escuchando piensen indistintamente en el alcohol o en alguna otra sustancia, o sea, para el caso es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero yo, como les voy a presentar esta definición de la ASAM, sí se basa específicamente en los criterios describe específicamente los criterios de alcoholismo, pero ustedes piensen en cualquier droga y aplica para todas ellas, ¿ok? Dice aquí, el alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica con factores psicosociales y ambientales que influyen sobre su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal, se caracteriza por presentar en forma continua o periódica pérdida de control sobre la bebida o la droga, preocupación por la misma, uso a pesar de consecuencias adversas y distorsiones del pensamiento, principalmente negación. Yo sé que es una definición bastante amplia, por eso es que vamos a ir desglosando cada uno de estos apartados,
cada una de estas características, ¿no?, que se mencionan en esta definición. Bueno, vamos a empezar por el término enfermedad, ¿sí? Independientemente de la enfermedad que hablemos, pues cuando escuchamos este término, todos pensamos que por supuesto se refiere a una discapacidad involuntaria, ¿sí? No es algo que nosotros andemos buscando, ¿sí? Y que tiene signos y síntomas perfectamente bien identificados. Si ustedes van al médico, el médico les va a preguntar, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué siente usted y desde cuándo lo siente? Y ustedes le van a decir, no, pues me duele la cabeza, o me duele el estómago, o veo lucecitas, o me mareo, o me pasa esto. Y con todo lo que ustedes reporten, más lo que el médico, ¿no?, va identificando a partir de sus propios conocimientos, el médico determina de qué está usted enfermo, ¿sí? Y a partir de ahí, pues también le va a dar un tratamiento. Bueno, en este caso estamos hablando exactamente de lo mismo en el caso de la adicción al alcohol o a otras sustancias. Estamos hablando de una enfermedad, no es algo... Fíjense, aquí hay una situación que yo puedo entender que resulta complejo de que las personas lo entiendan, porque dice aquí se refiere a una discapacidad involuntaria. Y cuando en el caso de nosotros que atendemos, bueno, en mi caso que atiendo a los familiares de las personas que están internadas en Fundación Casa Nueva, tienen mucho conflicto con esta parte porque ellos dicen algo así como, bueno, pero es que él se lo buscó, ¿sí? O por qué se fue a consumir, o por qué no la quiere dejar, o, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un cáncer, ¿sí? La gente dice, bueno, yo no ando buscando el cáncer, o no me meto algo para que me dé cáncer, ¿sí? Y con la enfermedad de la adicción o del alcoholismo, pues la gente piensa de una manera diferente, ¿sí? Yo lo entiendo, sí es complejo para todas las personas entender esta parte, pero bueno, la predisposición genética, la misma adicción que genera la sustancia, ¿no? Porque son sustancias adictivas, otros factores familiares, psicosociales, en fin, van haciendo que esta enfermedad se desarrolle, ¿sí? Tampoco es que la persona lo ande buscando, ¿no?, por sí sola y que quiera de pronto desarrollar la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Entonces puede ser complejo de entender, pero créanme, también se refiere a algo que es involuntario y que tiene sus signos y síntomas perfectamente bien identificados, que son los que vamos también a ver a continuación. Bueno, es una enfermedad primaria. ¿A qué se refiere esto? Es una entidad clínica o una enfermedad adicional o independiente de otros estados fisiopatológicos que pueden asociarse con ella. El término sugiere que el alcoholismo como proceso adictivo no es un síntoma de un estado mórbido subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que llegan con nosotros pueden presentar otros padecimientos. Les pongo uno muy típico. La gente puede llegar con nosotros con depresión y la depresión podría ser una enfermedad originada por el consumo de alcohol, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y una vez que la persona deja el consumo del alcohol y es medicada, y, ¿no?, es atendida adecuadamente, la depresión podría desaparecer, ¿sí? Pero no vamos a hablar de esto al revés. O sea, no porque nosotros atendamos la depresión quiere decir que el alcoholismo va a desaparecer, ¿ok? O sea, es una enfermedad que ya está ahí y una vez que se instaló, que se desarrolló por todos los factores, que hacen que se desarrolle esta enfermedad, ya la tenemos ahí presente, es una enfermedad que no se va a curar, ¿sí? Que puede desencadenar otras enfermedades, pero que ya es independiente, ¿ok? Entonces la gente a veces fantasea pensando en que si atiende su depresión, entonces automáticamente va a desaparecer su alcoholismo, y esto no es así. A lo mejor también puede ser que sí, una depresión te haya llevado al consumo de alcohol, ¿no? Cada vez más, hasta que se desarrolle un problema de alcoholismo, y a lo mejor tenemos las dos enfermedades, el alcoholismo y la depresión, o el alcoholismo y la diabetes, o el alcoholismo y la hipertensión,
y se agravan mutuamente, ¿sí? Pero el alcoholismo o la adicción por sí sola ya es una enfermedad, ¿ok? Que no es producto de alguna otra ni va a desaparecer curando o atendiendo otra enfermedad adicional. Bueno, también dice aquí esta descripción que es frecuentemente progresiva y fatal. Significa que la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y que los cambios físicos, emocionales y sociales son frecuentemente acumulativos y progresan en la medida en que la bebida o el consumo de X sustancia continúa. La enfermedad puede producir muerte prematura a través de sobredosis, complicaciones orgánicas que incluyen el cerebro, el hígado, el corazón y muchos otros órganos. Y también, de alguna manera, porque es fatal, porque contribuye al suicidio, al homicidio, a accidentes y a otros eventos traumáticos, ¿sí? Entonces, la enfermedad, el consumo de sustancias va, por supuesto, afectando a todas las personas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Y todos estos daños, todas estas consecuencias que las personas van sufriendo, se van acumulando, van progresando, ¿sí? Y por eso es que puede llegar esto a ser una enfermedad fatal. Claro, las personas se pueden morir solamente por el consumo de sustancias, como dice aquí, por una sobredosis o por complicación, por cirrosis hepática, ¿no? En el caso de los consumidores de alcohol. Pero se pueden morir también por la suma de todas las complicaciones físicas y emocionales, ¿no? Que la persona va experimentando. Desafortunadamente, como dice aquí, sí, tenemos muchas personas que llegan a pensar en el suicidio o a intentar el suicidio, incluso algunas llegan a concretarlo, ¿sí? Porque la adicción los tenía mal físicamente, emocionalmente, familiarmente, socialmente, económicamente, en todos los sentidos, ¿ok? Entonces, en la medida en que esta enfermedad avanza, van también avanzando las consecuencias en las diferentes áreas de la vida y por eso es que llegamos hasta estos extremos. Muchas de las personas, desafortunadamente, que nosotros también llegamos a conocer cuando tuvimos un proyecto de Fundación Casa Nueva en un reclusorio en la Ciudad de México, nos dimos cuenta que muchas de las personas que se encontraban presos, sus delitos habían sido cometidos por la adicción, ¿sí? O sea, los robos, los asesinatos, todos estaban relacionados con consumo de sustancia, habían cometido los delitos bajo estado de intoxicación o en la desesperación de querer consumir, conseguir dinero y consumir una sustancia, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que esto va progresando y que llega a ser fatal, ¿no? De muchas maneras, digo, no solamente en el caso de la muerte, ¿no? La gente que pierde su familia, que pierde su trabajo, que pierde su salud, ¿sí? Esto lo va orillando a cada vez encontrarse en una situación en donde no ve salida y pensar en la muerte. Entonces, a eso se refiere el término de progresivo y que puede ser fatal o mortal, como lo dicen también en Alcohólicos Anónimos. Bueno, hay otra característica o criterio que también nosotros debemos considerar para saber que estamos frente a una persona que tiene un problema de adicción y es la obsesión o la preocupación constante que tiene esta persona por la sustancia. Su definición es la siguiente, dice, en relación al uso del alcohol o de alguna otra sustancia, significa atención focalizada y excesiva dada al alcohol, a sus efectos y o a su uso. El valor relativo asignado al alcohol por el individuo frecuentemente lo lleva a desviar sus energías de asuntos importantes de su vida. En términos muy sencillos, pues la persona cada vez está pensando más en la sustancia, en cómo obtenerla, en dónde conseguirla, con qué dinero, en qué momento, que no se dé cuenta la familia, ¿sí? O sea, su pensamiento empieza a girar cada vez más en torno al alcohol o a cualquier otra sustancia de la que estemos hablando, ¿sí? Cuando debería estar enfocado en su trabajo o en su familia o en otro tipo de situaciones, esta persona está cada vez más pensando en la sustancia, en la sustancia, en la sustancia. Entonces, a eso se le llama obsesión. Y
Hay otro criterio que va muy ligado a esta parte de del pensamiento obsesivo, que es la compulsión, y se refiere a la incapacidad para limitar el uso del alcohol o alguna otra droga, o para limitar consistentemente la duración del episodio, la cantidad consumida y o las consecuencias conductuales del consumo. Les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, bueno, sí, va a ser la fiesta de mi hijo y ya mi esposa me dijo que no vaya yo a tomar, que no me vaya yo a pasar de copas y voy a hacer lo posible, ¿no? Me propongo no excederme en mi consumo de alcohol. Y resulta que esta persona, en el momento en que empieza el consumo, que toma la primera copa, se desata en él, ¿no?, una obsesión y un deseo incontrolable por estar consumiendo más y más y más. A esto le llamamos la compulsión. Puede haber otro tipo de conductas compulsivas. Por ejemplo, hay gente que puede tener compulsión por los carbohidratos, por ejemplo. A lo mejor se come un pan y no para de comer pan, o se come una galleta y no para de comer galletas, o sí, compulsión. Es esta conducta de no poder parar, de no poder limitar, de no poder decir hasta aquí. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes, esta combinación de la obsesión y compulsión hace que las personas lleguen a conductas que en su juicio o sin esta enfermedad jamás pensarían en llegar a presentar. Por ejemplo, un alcohólico, alguien que está muy obsesionado con el consumo de alcohol, que su cerebro le pide el consumo de alcohol, puede dedicarse a buscar en su casa, si ya no tiene alcohol porque su familia ya lo desapareció, lo tiró, se lo escondió, lo que sea, puede dedicarse a buscar alguna sustancia, algo que calme de alguna manera esta obsesión y necesidad que tiene su cuerpo por el alcohol. Y les podría dar ejemplo, obviamente ya estamos hablando de situaciones bastante dramáticas, drásticas, ¿no? Pero gente puede tomarse los perfumes. Sí, puede tomarse el gel antibacterial, puede buscar tomarse el alcohol de farmacia, porque la obsesión, la compulsión y la necesidad que tiene su cuerpo y su cerebro de la sustancia es tal que llega a estos extremos. Digo, esto no se desarrolla de la noche a la mañana, también hay que decirlo, ¿eh? No piensen que porque ya me tomé unas al ratito ya voy a estar con este tipo de conductas. Todo esto es progresivo. Ya lo decíamos en la característica anterior, ¿no? Esto va progresando, 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 porque, bueno, la sustancia tiene esta característica y porque también depende de muchas otras circunstancias. Otra de los criterios que nosotros aplicamos para saber si alguien tiene un problema de adicción o de dependencia es el uso a pesar de las consecuencias adversas, es decir, la gente continúa consumiendo a pesar de las consecuencias que le trae este consumo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel interpersonal, a nivel laboral, a nivel legal. Aquí tenemos diferentes áreas en las que la persona puede empezar a tener consecuencias en su vida y que a pesar de todas estas situaciones, la gente sigue y sigue consumiendo. Por ejemplo, a nivel de la salud física, el mismo síndrome de supresión, ¿no?, es una consecuencia que la gente puede empezar a padecer y que hace justamente que no pueda parar, ¿no? Es como una trampa ahí en la que están metidos, ¿sí? Porque ya no quiere consumir, pero si está presentando un síndrome de supresión, su cuerpo se lo está pidiendo, entonces vuelve a consumir y no puede parar y no puede parar, ¿sí? Otro tipo de enfermedades, también hepáticas o gastritis, anemias, problemas neurológicos, problemas de la vista, o sea, los daños a nivel orgánico o fisiológico pueden ser múltiples dependiendo también de la sustancia que se esté consumiendo. Ahora cada vez hay más sustancias que hacen que la persona se deteriore físicamente de una manera muy rápido. ¿Por qué dejan de comer? ¿Por qué dejan de dormir? ¿Sí? Porque no piensan adecuadamente, se descalcifican, en fin, ¿no? Las complicaciones desafortunadamente pueden ser cada vez más severas en cuanto a lo físico. A lo mejor algunos no llegan a esos extremos, pero con lo que sea que estén padeciendo, a pesar de eso, no paran el consumo.
A nivel psicológico, bueno, pues trastornos cognitivos o del pensamiento, cambios en su comportamiento, en su estado de ánimo, a pesar de estas alteraciones en su juicio, en su manera de ser, en su manera de comportarse, las personas siguen y siguen consumiendo. A nivel interpersonal, a pesar de que tengan problemas en la familia, con la pareja, con los hijos, de que todas sus relaciones se vean afectadas, desafortunadamente las personas siguen consumiendo. Y créanme, no es que no les importen estas personas, ¿sí? Pero estamos hablando justamente de una enfermedad, ¿no? En donde la persona lo que quiere, en lo que se centra, es en la sustancia, a pesar de todos estos problemas que pudiera estar teniendo. En el funcionamiento ocupacional, bueno, puede ser problemas en la escuela o problemas laborales, o sea, a pesar de que lo corran de la escuela, a pesar de que lo corran del trabajo, a pesar de que se gaste todo el dinero del trabajo, la gente sigue y sigue consumiendo. Y bueno, pueden venir otro tipo de problemas, que pueden ser legales, financieros, espirituales, pero a pesar de todo ello, el criterio es que la gente sigue consumiendo. Y esto desafortunadamente se sustenta también en otro criterio, en otra característica que está presente en esta enfermedad, que es la famosa negación. Bueno, no sé si para ustedes es famosa, pero para nosotros a veces es como muy clara, muy evidente, ¿no? Esta característica y que hace que la enfermedad avance, que la enfermedad se mantenga. Y que la gente no acepte que tiene un problema y que necesita la ayuda. Vamos a ver cuál es la descripción de esta característica y voy a tratar de traducírselos un poquito a ejemplos más cotidianos o coloquiales con las personas que tienen esta problemática. Dice, la negación se emplea no solo en el sentido psicoanalítico de un mecanismo de defensa psicológico, es decir, nosotros cuando estamos frente a una situación que puede ser difícil de afrontar, solemos negar. Por ejemplo, yo lo traslado a otra situación. Si de pronto alguien llegara y nos dijera, tu mamá se murió, así, de manera súbita, inesperada, ¿sí? Tú puedes entrar en negación y de pronto entrar en shock y decir, eso no está pasando, no te cae el 20, ¿no? Estás así como que no entiendes la situación. A eso se refiere esto del sentido psicoanalítico o del mecanismo de defensa que nosotros llamamos en psicología, ¿sí? Entonces, la enfermedad de la adicción tiene este mecanismo de defensa, pero como dice aquí, no se queda solamente en esa parte, sino es en un sentido todavía más amplio porque incluye también un conjunto de maniobras psicológicas destinadas a reducir la conciencia del hecho de que el uso del alcohol o la droga es la causa de los problemas del individuo y no la solución a esos problemas. ¿Sí? Entonces, la negación se convierte en una parte integral de la enfermedad y un obstáculo mayor a la recuperación. ¿A qué se refiere esta parte? O sea, empieza a haber distorsiones en el pensamiento de la persona y entonces la persona se cree firmemente, ¿no? Que tiene problemas, que ya tenía problemas, que otras cosas están causando esos problemas y que por eso toma. Esa puede ser la lógica de una persona que está en negación, cuando la realidad es al revés, ¿sí? Esta persona está teniendo muchos problemas en las diferentes áreas de su vida porque está tomando, ¿sí? Pero ellos lo manejan diferente. O otro ejemplo claro de negación, le preguntas a la persona ¿desde cuándo consumes o qué cantidades consumes? Y la gente minimiza su consumo y dice, no, pues no he tomado desde hace una semana cuando evidentemente no es cierto, o dice que nada más se tomaba dos o tres copitas cuando evidentemente no es cierto, ¿sí? Tiene que esconder su consumo, esconderse de las personas para que no se den cuenta que está consumiendo y a pesar de lo evidente de que sí lo está haciendo, las personas siguen negando, siguen mintiendo, siguen minimizando. O culpan a otras personas, culpan a la pareja, culpan al jefe, ¿no? Culpan a los padres. Entonces, esto hace que la enfermedad se vaya
vaya en aumento, porque de alguna manera ellos están intentando protegerla. Les cuesta mucho trabajo aceptar que sus problemas en todas las áreas de su vida son a causa de su consumo. ¿Okay? Entonces a eso le llamamos negación, y desafortunadamente la negación a veces no es solamente de la persona que está consumiendo, sino de las personas que están a su alrededor. Hay gente que la enfermedad avanza porque también la familia dice, bueno, pero no está consumiendo tanto, bueno, pero no se pone violento, bueno, pero siempre llega a la casa, bueno, pero nunca ha perdido su trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos, de ideas, hacen que esta enfermedad cada vez vaya más en aumento. Otra característica u otro criterio que nosotros necesitamos tener presente para determinar que estamos frente a un problema de adicción es el término tolerancia. A lo mejor no está claramente descrito esto en la definición que veíamos del alcoholismo, de la SAM, pero yo lo estoy agregando aquí porque si ustedes consultan este DSM-5, ¿no?, que es un manual de los trastornos, ¿no?, mentales, está definido la dependencia, el alcoholismo, la adicción, y están perfectamente descritos todos estos criterios, y uno de ellos que no puede faltar para que nosotros determinemos que estamos frente a un problema de adicción es la característica llamada tolerancia. ¿Sí? Se puede definir de dos maneras. La primera es una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, es decir, necesito más sustancias. Si antes me tomaba yo 5 copas, a lo mejor ahora necesito 6 copas, 7 copas, 8 copas, y le voy aumentando y aumentando y aumentando a la cantidad de la sustancia para experimentar el efecto que yo estoy buscando. ¿Sí? Y también se puede describir de otra manera, que es el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado. O sea, si antes me emborrachaba a lo mejor con 5 copas, pues ahora resulta que ya esas 5 copas ya no me hacen, ¿sí? Ya no estoy obteniendo el efecto que yo estaba esperando, y entonces por eso necesito aumentar el consumo. Entonces, si estamos frente a una persona que necesita de cada vez más sustancia para conseguir el efecto que desea, pues que no nos quepa duda que ha desarrollado tolerancia a esta sustancia, que como les decía al principio, pues tiene una base fisiológica, cerebral, ¿sí? Porque se ha producido un fenómeno de neuroadaptación, entonces se desarrolla esta característica. Y por último, aunque ya lo habíamos visto también un poquito antes en esto de los trastornos inducidos, el síndrome de supresión o abstinencia también es parte de las características de la adicción como enfermedad, ¿sí? Y aquí hay dos cosas que destacar. Hay un síndrome característico para cada una de las sustancias, ¿sí? Dependiendo si son alucinógenas, si son estimulantes, si son depresoras, ¿sí? Y también otra manera de describir este síndrome de supresión es que se tiene que consumir la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, las personas que tienen un problema de alcoholismo, ¿no? Cuando hablamos ya de un síndrome de supresión franco, vemos características como temblores en sus manos, mucha ansiedad, hay personas que llegan incluso a convulsionar, en fin, hay toda una descripción del síndrome de supresión del alcohol, y entonces los familiares muchas veces, en el afán de ayudar, por supuesto que lo entendemos, les llegan a dar todavía más alcohol para que esta persona pueda sobrellevar un poquito esta parte de estos síntomas que se están presentando. Lo ideal aquí, pues, es la medicación para no tener que recurrir otra vez a la misma sustancia, porque entonces se hace un círculo vicioso que la persona no puede romper. A lo mejor él ya no quiere consumir, pero su cuerpo se lo está pidiendo, y entonces por eso vuelve al consumo y vuelve a la intoxicación y vuelve al síndrome de supresión, ¿sí? Y es algo que no se puede parar más que con atención médica,
Por eso es que pues nosotros tenemos nuestra esta alternativa de un internamiento, porque hay gente que estando afuera por sí sola no va a poder parar. Y ojo, recalco, a veces no es porque no quiera, sino porque físicamente no está pudiendo, porque su cuerpo le está pidiendo la sustancia, porque se encuentra ansioso, se encuentra tembloroso, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los criterios que nosotros tenemos para hablar que estamos frente a una persona con problemas de adicción. Si lo tuviera que poner en términos más sencillos, digamos, en Casa Nueva solemos hablar de personas que tienen, que usan sustancias. Podemos hablar también de personas que abusan de sustancias y de personas que tienen un problema de adicción o dependencia a las sustancias, ¿ok? Esto va progresando. ¿Por qué? Pues porque las sustancias tienen justamente esta característica. Entonces, no vamos a satanizar ni a decir que todas las personas que consumen ya tienen un problema, pero sí es de alertarse. ¿Por qué? Porque esto va progresando, porque las sustancias tienen esta característica de desarrollar todo esto que yo les estoy compartiendo. Entonces, bueno, hasta aquí sería mi participación en cuanto a la plática, y quisiera ver si hay preguntas, si hay inquietudes así muy particulares a partir de lo que yo les he comentado. ¿Ok? Por ahí veo a la maestra Mercedes, ¿verdad? Que es la que nos hizo el favor de invitarnos a esta plática. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, inquietudes. Veo jovencitos, pero a lo mejor también estoy viendo aquí mamás, no sé si son maestras, algunos rostros conocidos que me da gusto ver por ahí que van manejando, ¿eh? Entonces, no te distraigas, tú maneja, ¿eh? Bueno, pues no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes que podamos aclarar. Si estamos hablando de una enfermedad, pues debemos entender que hay muchos términos que sí son médicos. Yo no quisiera meterme más a esa parte y complicarles a ustedes el entendimiento de este concepto, ¿no? De enfermedad. Espero haber sido clara, pero si no, intentamos explicarlo de alguna otra manera. Y si no hay dudas o inquietudes, bueno, pues lo dejamos aquí entonces. A ver, déjenme ver. Hola. Si hay algo. Hola, hola. Sí, ¿quién dijo? Hola. ¿Miriam? Sí, Miriam, así es. Sí. Hola, ¿qué tal? Maestra Pilar, muchas gracias. Mercedes nos hizo favor, como bien dice usted, de contactarla. Para hacer la plática del día de hoy y la del día de mañana. Estamos muy pendientes. Ahorita, al parecer, hubo por ahí algunas situaciones con algunos papás que no se pudieron conectar. Pero bueno, tenemos todavía la oportunidad de que el día de mañana se conecten y puedan escuchar esta plática muy interesante. Es importante que nosotros conozcamos los términos, que conozcamos las etapas, que conozcamos los síntomas, porque, pues bueno, a partir de ellos podemos saber en qué proceso se puede intervenir, ¿no? Se puede canalizar. El tipo de atención que se requiere, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo muy interesante. Yo también vi por ahí algunos términos que son un poquito, a lo mejor, más específicos, ¿no? De ustedes, como que trabajan como profesionales, pero creo que la información es muy completa, tiene mucho de donde nosotros podamos desmenuzar para trabajar con los papás. Y también con los alumnos, ¿no? Entonces, yo le agradezco de verdad, maestra Pilar Landa, por esta participación. No sé si haya alguna duda o comentario de los papás o de los alumnos, que también por ahí hubo algunos que quisieron conectarse, creo que están por aquí también.
los Sí, invitados. la señora Teodora levantó la mano, me parece. Así Gracias. Es, muy buenas tardes, maestra Pilar, y le agradezco a la licenciada Miriam, porque por más que deseaba estar en esta plática, en casa no hay problemas de este tipo de adicción, pero yo sirvo en un anexo donde existe la drogadicción y el alcoholismo, que sabemos que es una enfermedad, y para mí es una plática muy importante de cómo poder ayudar a esos jovencitos para que salgan adelante, ¿verdad? Y para mí se me hace una plática muy edificativa para poder dar nuestro apoyo a aquel que nos está necesitando. Gracias a Dios, en casa le digo, mi joven, no, ahora sí, mi muchacho de Conalep, no tiene ninguna adicción, bendito sea Dios. Y le doy las gracias. Yo mañana no podré estar con ustedes, tengo una reunión precisamente con esos chicos en un anexo, pero me hubiera gustado estar con ustedes desde el principio. Y pues muchas gracias. Si se queda grabada como en esta ocasión, la podrá ver en otro momento seguro. Ok, muchas gracias, maestra Pilar. Excelente tarde, un placer conocerla. Gracias por compartir también su experiencia. Bueno, yo sabía que originalmente esta plática iba a ser para los jóvenes. Me estoy enterando aquí que también hay papás que no sé si estuvieron interesados, y yo esperaría que así haya sido, lo cual es muy importante para nosotros. Yo creo que en términos generales el mensaje que nosotros intentamos transmitir a los jóvenes y a las personas en general es que el tema de las drogas no es una moda, no es que porque están jóvenes, no es que va a pasar y que no va a pasar nada, ¿sí? Sino que por supuesto que tiene repercusiones, y que si los jóvenes empiezan, aunque sea con un uso de sustancias, a partir de ahí ya tienen un factor de riesgo para en su momento desarrollar una adicción o una dependencia, porque las mismas características de la sustancia hacen que eso se dé, ¿no? Entonces, a veces ellos se informan, pero se informan también a su conveniencia y hacen acomodos diciendo pues, que no va a pasar nada, o buscan nada más como las características buenas, placenteras, ¿no? Del consumo, pero para nosotros es importante darles un panorama de cómo esto que originalmente empieza como no pasa nada, o todos lo hacen, o es un juego, o es una moda, al ratito estamos frente a un problema del que nosotros desafortunadamente hemos visto, las personas no pueden salir, ¿no? Las personas llegan con nosotros después de 5, 10, 15, 20 años de un problema de adicción, y que iniciaron también así, como lo piensan la mayoría de los jóvenes, ¿no? Como un juego, o porque todos lo hacen, o porque no pasa nada. Entonces creo que ese es el mensaje principal que nosotros intentamos transmitir, incluso también a los papás, porque hablando de las sustancias legales, en este caso del alcohol y del tabaco, muchas veces los papás también son los primeros que empiezan a decir, bueno, pues para que aprenda y que lo haga en casa, y yo que soy su papá le enseño, y saben las repercusiones que eso puede tener, porque lo hemos visto con nuestros jóvenes. Claro, sí, sobre todo que hay muchos mitos sobre las adicciones, ¿no? Las drogas. Se cree que pues van como en escalones, ¿no? Primero es esta, luego esta y luego esta. Y entonces, si te quedas en, no sé, en tal nivel, no pasa nada y tú lo puedes controlar, pero no. Entonces, nos falta por ahí información para los chicos. Que bueno, gracias a esta vinculación, el día de mañana espero que se conecten un poco más de jóvenes. Creo que por ahí, con el link que les pasemos, porque muchas veces, híjole, los chicos se olvidan de las actividades, pero mañana, el día de mañana, espero que esté más nutrida esta plática, porque de verdad es algo muy interesante, muy interesante que necesitan ellos conocer, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea. Claro que sí. Ok, bueno, no sé si haya más preguntas o alguien que quiera compartir algo, si no, pues vamos a ir cerrando esta plática. No hay ninguna duda. Ok. Maestra, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, a todos, maestra. Buenas tardes a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues nada más expresarle mi agradecimiento por esta charla. Parece ser que por ahí hubo algún problemilla técnico que vamos a tratar de solucionar en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, para que más personas puedan verse beneficiadas, sobre todo nosotros que nos interesa tanto que la comunidad estudiantil conozca de los riesgos que tiene el probar algo como una sustancia que puede generarles una adicción. Y qué mejor que venga de personas que se dedican a ayudar a otras personas que empezaron así, probando, y que por desgracia pues pierden en muchas ocasiones familia, pierden cosas materiales, pierden el hogar y se dan cuenta de que el consumir una sustancia no nada más es el momento, no nada más es para encajar en algún círculo social, no nada más es para que no digan que soy cobarde y que no quise probarla, sino que todo tiene consecuencias y que esas consecuencias no las podemos saber porque, como usted mencionaba durante la plática, hay incluso cuestiones físicas, cuestiones de género. No se escucha nada, maestra Pilar. Sí, porque en este momento no estoy hablando yo, está hablando la maestra Mercedes. Bien. Sí, continuaba. Qué bien, que todo esto tiene consecuencias, que no es tan fácil nada más llegar y consumir y después salirse. Claro. Lo fácil es llegar y consumir. Lo difícil es cuando tú generas alguna adicción y que no sabemos si la vamos a generar en la primer probada, en la segunda, en la tercera. Eso sí es una moneda al aire porque pues dependemos de muchos factores. Yo le agradezco infinitamente, maestra Pilar, que nos haya dado este tema. Se queda grabada por lo que escucho la charla. Perfecto, para que nosotros podamos compartirla con las personas que no tuvieron oportunidad de entrar y que también puedan verse beneficiados del tema que expuso usted el día de hoy. Agradecidísima, de verdad, maestra. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que esta relación que empieza entre Casa Nueva y con Alep el día de hoy tenga continuidad y nos beneficiemos ambas instituciones. Gracias, maestra. Claro que sí, maestra. Le agradezco mucho y les agradezco a todos por su presencia. Nos vemos el día de mañana para quienes puedan también estar aquí con nosotros. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Hasta luego.